Hola, hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Pues antes que nada, agradecerles a todas las personas que están uniendo a esta sesión el día de hoy sobre el tema de certificaciones Microsoft. Mi nombre es José Luis Camacho. Les agradezco mucho que estén aquí hoy para este tema tan interesante. Y bueno, en lo que se van uniendo más personas, bueno, pues me gustaría comentarles un poco sobre mí. Como ya se los dije, mi nombre es José Luis Camacho. Yo soy el gerente comercial de Grupo Eduit. Tengo 33 años de edad. Soy de Puebla. Radico en Puebla capital. Aquí es donde se encuentran las oficinas centrales de Grupo Eduit. Y bueno, parte importante de mi labor dentro de este programa de certificación ha sido la participación activa en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo de este programa. Así que a pesar de que pues, soy gerente comercial, pues he tenido mucho que ver también ahí en la parte del desarrollo como tal, de la metodología de este programa. Y bueno, pues sin duda eso me ha dejado mucha, mucha experiencia en el sentido de conocer muy bien a fondo este producto. Y bueno, por eso es que pues yo me atrevo a hablar de esto con todos ustedes, ¿no? Y a compartirles pues esta información. Entonces, bueno, pues les repito, mi nombre es José Luis Camacho, soy gerente comercial de Grupo Eduit. Y bueno, pues me gustaría comentarles un poco de lo que vamos a estar nosotros pues ya viendo como tal el día de hoy referente a este programa de certificaciones Microsoft, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estar nosotros platicando? Pues primeramente, ¿quién es Eduit? Es decir, ¿quién es la empresa que lidera este proyecto desde el enfoque de Microsoft? ¿Qué se evalúa así? ¿Qué es la plataforma que pues, nosotros utilizamos para poder operar este proyecto? ¿Cuál es la metodología de la certificación? ¿Cuáles son los reconocimientos y certificados que recibe un aspirante a la certificación o un alumno? ¿Qué reconocimiento hay para el colegio también, que es muy importante? Y bueno, el funcionamiento general de nuestra plataforma Evaluasi. Entonces, estos serían los temas que estaríamos tocando el día de hoy. Yo les voy a agradecer mucho que si tuvieran alguna duda la puedan poner en el chat y bueno, con todo gusto, su servidor la va a ir respondiendo. Entonces, vamos a continuar con la primera parte de quién es Eduit. Algunos ya nos conocerán de los presentes, para los que no, pues somos una empresa mexicana al 100%. Tenemos más de 20 años de experiencia ya en temas de capacitación y certificación en tecnologías de la información. De hecho, Eduit pues nace como una empresa que se dedica a la parte de la capacitación en temas de Microsoft. Entonces, desde que nacimos como empresa, pues hemos nacido con este objetivo de capacitar a la gente. Con el paso del tiempo fuimos generando pues, nuestros servicios también en el tema de certificación, siempre apegados a las metodologías que Microsoft nos ha indicado, porque nosotros, además, somos un Gold Microsoft Partner, es decir, nosotros somos un socio de negocios de Microsoft. Y es por eso que nosotros podemos llevar a cabo este tipo de proyectos de certificación con la marca Microsoft. Es muy importante que lo sepamos, porque a veces, bueno, pues siempre me preguntan, ¿y por qué está aquí el logotipo de Microsoft Partner? Pues tiene que ver con esta parte que somos desde hace más de 20 años un Gold Microsoft Partner, un socio de negocios de Microsoft, y tenemos nosotros pues encargado este tipo de proyectos a nivel nacional, ¿no? Pero, ¿qué es Evaluasi? Que es el segundo punto que nosotros teníamos en nuestro orden del día. La plataforma Evaluasi es una plataforma web, ¿no? Para poder nosotros operar este proyecto, pues necesitamos contar con ciertas herramientas, como dónde registrar a los alumnos, dónde los alumnos van
a llevar a cabo su metodología, cómo es que los profesores pues van a poder consultar los avances que van teniendo sus alumnos, las mismas herramientas de evaluación, ¿no? Dónde los alumnos van a aplicar pues sus evaluaciones, todo esto es evaluación. Es una plataforma web con materiales de estudio online para nuestros alumnos y con todos los recursos para la administración y el seguimiento que el profesor necesita. Todo esto lo tenemos en una plataforma web, es decir, que podemos ingresar pues desde cualquier navegador que tengamos. De hecho, el único elemento que es un ejecutable, que se debe ejecutar en nuestro equipo, pues son los métodos de evaluación, ya sean parciales, simuladores o exámenes, que más adelante vamos a explicar de qué se trata cada uno de ellos. ¿Cuál es nuestra metodología o qué es lo que nosotros hemos generado apegados a las reglas que Microsoft nos da o nos dicta como Gold Microsoft Partner? Bueno, nosotros en nuestra experiencia como centro capacitador y evaluador, pues fuimos perfeccionando esta parte en nuestra herramienta Evaluasi para que el alumno se pueda capacitar y se pueda volver competente en lo que nosotros deseamos que el alumno se vuelva competente, ¿no? En este caso, bueno, pues nuestra metodología es muy fácil, es muy sencilla, son tres pasos que nosotros tenemos definidos, que es aprender, practicar y certificarse, ¿no? ¿Cómo va a aprender un alumno? Bueno, pues va a aprender por medio de las lecturas, de los videos tutoriales, de los ejercicios interactivos y de las prácticas que nosotros tenemos muy bien definidos y ordenados para que el alumno vaya volviéndose competente en cada uno de los temas de la herramienta que nosotros queramos que aprenda, ¿no? En donde nosotros deseamos desarrollar esas competencias. Esto quiere decir que para cada uno de los temas que tenemos en cada una de las herramientas, el alumno va a contar con esos elementos. Una lectura para aprender un tema, es decir, para que el alumno sepa la terminología que nosotros queremos darle a entender, porque muchas veces a lo mejor sabemos de manera empírica hacer las cosas dentro de Office, ¿no? Ya sea en Excel, en Word, en PowerPoint, pero tal vez no entendemos muy bien dónde estamos dando clic o cómo se llama esa herramienta que nosotros estamos utilizando o ese menú al que nosotros estamos acudiendo. Tal vez nosotros no lo sabemos, no sabemos cómo se llama, y las lecturas son precisamente para eso, y eso es importante pues a la hora de evaluar, ¿no? Porque necesitamos saber cómo es la terminología de cada uno de estos elementos. Los videos, que son videos, como yo les comentaba, de manera de tutorial, son elementos audiovisuales que nos van explicando de forma muy, muy, muy explícita cómo es que debemos nosotros realizar cada una de las actividades o las actividades que nos están solicitando. Incluso en esos videos nosotros vamos a tener letreros que nos van a ir indicando dónde se está dando clic, a qué secciones a la que estamos acudiendo, qué es lo que estamos haciendo, y a la vez de manera auditiva vamos a estar escuchando una explicación de cómo se realiza pues esta tarea, ¿no? El tercer elemento es un ejercicio interactivo que todavía no es el entorno real de la aplicación, es decir, todavía no es Word, todavía no es Excel o todavía no es PowerPoint, sino más bien es una simulación de ese ejercicio. Lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio interactivo pues es empezar a practicar lo que ya vimos en la lectura y en el video, ¿no? Aquí ya el alumno va a tener que empezar a dar algunos clics, a llenar algunos campos, a seguir algunas rutas según aprendió previamente con los dos elementos anteriores, y de esta manera, bueno, el alumno ya se está acercando más a realizar una actividad, ¿no? Y el último elemento pues es una práctica, la cual ya se debe realizar pues en el entorno real de la aplicación para culminar con este aprendizaje, con esta generación de la competencia ya en el entorno real. El segundo elemento son las prácticas. En las prácticas nosotros tenemos parciales, evaluaciones parciales, y tenemos evaluaciones de simulador. Las primeras, que son las evaluaciones parciales, son muy importantes porque evalúan cada uno de los temas de una de las sesiones que queramos que un alumno haya estudiado previamente, ¿no? Por ejemplo, en Excel tenemos 10 sesiones en la versión 2016. La sesión número 1,
que se llama Familiarizarse con Excel, contiene 10 temas, ¿no?, que el alumno pudo previamente aprender y generar las competencias de esto mismo, con las lecturas, con los videos, los interactivos. Entonces es momento de que, una vez que el alumno completó ese aprendizaje de toda esa sesión, podamos nosotros, como profesores, pues asignarle una evaluación parcial. La evaluación parcial pues tiene el objetivo de saber cómo se encuentra el alumno en estas competencias de esa sesión específica. O sea, con eso nosotros vamos a poder saber qué temas ya domina, cuáles no domina y qué le falta por reforzar o por estudiar para poder completar una calificación perfecta este parcial. Los parciales se pueden presentar de forma ilimitada tantas veces como el profesor se las vaya agendando o programando a sus alumnos. Por eso es que tiene estos dos factores, ¿no? Nos va a servir para evaluar cómo es que van avanzando los alumnos, y además al mismo alumno le va a servir para poder estar practicando los temas que previamente estudió dentro de esa sesión. Y el tema del simulador, el tema del simulador es muy importante porque el simulador es un simulador de examen de certificación. La metodología para evaluar un examen de certificación es, tenemos 6 proyectos que se nos presentarían en la vida cotidiana, o sea, 6 proyectos o 6 temas que podríamos tener en la vida cotidiana, y cada uno de ellos tiene 5 tareas a realizar. Entonces, el simulador se evalúa exactamente de la misma manera que se evaluaría un examen de certificación, con la diferencia de que el simulador pues se puede presentar tantas veces como sean necesarias, y esto también va de la mano de tantas veces, bueno, se lo pueda su profesor también agendar al alumno para que él pueda estar practicando. El simulador tiene todo el entorno que tendría un examen de certificación en cuanto a controles, botones, tiempo para responder, porque los simuladores y los exámenes de certificación tienen un tiempo, traemos un contrarreloj para evaluar. Entonces, la idea del simulador es muy importante, y es que el alumno pueda conocer todo el entorno del examen de certificación, la forma de evaluar dentro de un examen de certificación, y si un alumno logra pasar su simulador 2 o 3 veces seguidas, pues prácticamente nosotros podemos asegurar que ese alumno se va a lograr certificar. Entonces, por eso es muy importante que se puedan aprovechar estos elementos de evaluación que son de práctica, como los parciales y los simuladores, para lograr, para tener pues un objetivo exitoso, que al final es el de la certificación de los alumnos, que es el último elemento, ¿no? El último elemento ya es el examen de certificación en todo este tramo de la metodología. Y el examen de certificación se va a evaluar con la misma metodología que vimos en el parcial, o que estuvimos practicando en el parcial. Si bien no son las mismas preguntas, no pueden ser iguales, son los mismos temas. Entonces, el alumno no debería, si de verdad ya entendió el concepto, no debería tener problema en responder pues el examen de certificación correctamente. Recordemos que lo que tratamos de hacer pues no es de que el alumno se aprenda de memoria las cosas, sino de que sea competente y de que de verdad entienda el concepto y lo que se le solicita. Y en este sentido, por eso es muy importante llevar a cabo bien esta metodología, ¿no? Que el alumno, primeramente, recapitulando, pueda estudiar dentro de la plataforma Evaluasi con los materiales que tenemos, lecturas, videos, interactivos y prácticas, pueda irse evaluando con los parciales cada vez que haya terminado el estudio de cada una de las sesiones, pueda, una vez que haya terminado todo el estudio de las sesiones y todos los parciales hayan sido aplicados, pueda presentar su simulador de forma continua, a manera de práctica, hasta que lo esté aprobando continuamente, y ahora sí estaría súper listo para presentar su examen de certificación, en el cual tiene 2 oportunidades para aprobar. Esto quiere decir que si por alguna razón, a pesar de que el alumno pasó todo este tramo de aprendizaje, de práctica, reprobó la primera oportunidad, bueno, va a tener una segunda oportunidad que el profesor debe volvérsela a agendar para que el alumno pueda, ahora sí, aprobar su examen de certificación. Entonces, con esta metodología, nosotros tenemos
ya bastante tiempo estudiándola y teniéndola operándose en distintas instituciones educativas, da resultados, es una muy buena metodología. Los alumnos acaban de verdad volviéndose competentes en estas herramientas, que tanto Word como Excel como PowerPoint son súper, súper, súper importantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros, yo incluso en esta presentación pongo en la parte del trofeo de certificarse el icono de Excel, porque hay muchas bromas, incluso bromas no tan bromas, en redes sociales, en internet, que dicen que hay dos cosas que los seres humanos deben aprender en la vida, ¿no? Una es a perdonar y otra es Excel, porque a donde vayamos, sin duda, siempre nos va a ser de muchísima utilidad en nuestro día a día. Entonces, por eso es tan importante para nosotros haber generado esta metodología y asegurarnos de que con ella nuestros alumnos o los aspirantes a la certificación realmente se están volviendo, pues, competentes, ¿no? En lo que nosotros deseamos que se vuelvan competentes. En el tema de Office, tenemos dos versiones disponibles, que es 2016 y 2019. Según la versión que se elija, pues va a ser el número de sesiones, el número de temas que va a contener cada sesión y el número de horas que tardaríamos, de horas efectivas que tardaríamos consumiendo todos los materiales y presentando al menos una vez cada una de las evaluaciones parciales, al menos una vez un simulador y al menos una vez un examen de certificación, ¿no? Por ejemplo, las diferencias en Excel, que es el tema que estábamos platicando hace un rato, en la 2016 hay 10 sesiones y en la 2019 hay 17 sesiones. Hay 100 temas dentro de las 10 sesiones de Excel 2016 y hay 160 temas dentro de las 17 sesiones de Excel 2019. En total, las horas efectivas de estudio de Excel 2016 sería de 24 y en la de Excel 2019 sería de 38. ¿Por qué tiene más temas Excel 2019? Porque se han ido adhiriendo, Microsoft ha ido aumentando algunas funcionalidades y nosotros consideramos que es muy importante que se puedan manejar de la manera correcta. También hemos nosotros por ahí explicado un poco mejor ciertos temas o separado algunos para que los conceptos queden un poco más claros. Entonces, por eso es la diferencia en el número de temas entre uno y otro, ¿no? Pero prácticamente lo que tiene que ver son las nuevas funciones que tienen las versiones 2019 contra las 2016. Entonces, así es como estaría dividido cada una de las opciones de versión que ustedes pudieran elegir una u otra. Eso siempre queda a consideración de cada uno de los trabajos que se realicen en cada uno de los colegios. Muy bien, ¿cuál es el premio o el certificado o el documento que se obtiene al finalizar todo este proceso, ¿no? Porque si bien ya somos competentes, ya entendemos muy bien lo que tenemos que hacer, ya nos va a servir pues para nuestra vida diaria, para la escuela, para el trabajo, para cualquier lado al que nosotros lleguemos y tengamos que manejar estas herramientas, pues siempre es muy importante demostrar que realmente somos competentes. Porque pues sí es un hecho que cualquier currículum que nosotros veamos hoy en día de cualquier persona, pues va a decir que tiene manejo de Office, ¿no? Pero pues debería haber algo que compruebe que realmente manejan pues esta herramienta, y por eso es que nosotros nos hemos preocupado por tener soporte en ese tipo de documento. Lo primero que van a recibir, recién el alumno haya aprobado su examen, va a poder descargar desde la plataforma de Evaluasi la constancia de certificación que ustedes pueden ver del lado izquierdo, la azul que dice DUIT. Esta constancia de certificación se va a generar de forma inmediata una vez que el alumno haya aprobado su examen de certificación con sus datos. Aquí lo que ustedes van a poder ver es que, bueno, pues está ahí brandeado con la parte de EduIT, Evaluasi como la plataforma evaluadora, el sello de Microsoft Partner, que es pues, como socio de negocios nosotros de Microsoft, y el siguiente documento que se va a recibir, que se gestiona ante el CONOCER,
que es el Consejo Nacional de Certificación de Competencias, que depende de la Secretaría de Educación Pública. Este es el documento que nos va a certificar con las competencias en la herramienta que nosotros hayamos aprobado, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, tenemos uno de Word 2016 y también podrán ver que está brandeado ahí con la parte de Microsoft como pues la marca que le da validez y soporte pues a esa competencia de la persona, y Eduid pues como entidad certificadora, ¿no? Entonces, estos serían los dos documentos que estarían recibiendo pues los alumnos o los aspirantes a la certificación una vez que logren certificarse. Existe otro elemento que se entrega al colegio, ¿no? Dependiendo de ciertas situaciones, se puede entregar esta es una placa, prácticamente, es un elemento visual que sirve al colegio para pues demostrar que es un centro certificador por medio de Eduid, de la plataforma Evaluasi, y que bueno, pues están avalados para poder certificar a las personas, a los alumnos, a la comunidad educativa en estas herramientas de Microsoft, ¿no? Como ustedes pueden ver, también está ahí brandeado con la parte de Evaluasi, de Eduid, de Educare, por el programa que tenemos, la alianza que tenemos con Educare, y también la parte de Microsoft Partner como el socio de negocios de Microsoft. Entonces, pues es un elemento visual que le da al colegio pues, como esta parte de avalarlos de que son un centro certificador en estas tecnologías de Microsoft. Muy bien, ahora el segundo elemento al que pasaríamos ya como tal de nuestra plataforma. Lo primero que yo les mencionaba es la parte de la metodología, y en esa parte de la metodología pues tenemos los materiales de estudio, ¿no? Para echarle un vistazo a cómo se visualizan los materiales de estudio, hay que entrar a Evaluasi, que es la plataforma web que nosotros manejamos, con un usuario y contraseña que está definido para el alumno o para el aspirante. Simplemente hay que loguearse, y del lado izquierdo vamos a tener nuestros menús y vamos a tener que dirigirnos a materiales de estudio. Lo que le va a aparecer al alumno son las herramientas que tenga asignadas para certificarse. Si solo tiene una, solo aparece una. Podremos ver que ya están las sesiones, y en cada una de las sesiones, por ejemplo, aquí entramos a la sesión 1, tenemos los temas, todos los temas que se incluyen dentro de la sesión 1. Y cada uno de esos temas, pues con sus elementos: lectura, video, interactivo y la práctica. En esta parte de la lectura es donde el alumno va a aprender esta situación, pues de la terminología, del concepto, ¿no? Que es muy importante a la hora de evaluarse, porque las instrucciones, pues a veces ahí es donde está el problema. Hay que entender las instrucciones de las evaluaciones correctamente, y la lectura nos va a dar esa parte de entender realmente qué es lo que se nos está solicitando realizar en cualquier evaluación. El segundo elemento, pues es el elemento audiovisual, el video tutorial, donde, bueno, pues también está aquí alojado, nosotros damos play, nos va a decir, bueno, pues la ventana de inicio, y nos va a indicar, bueno, pues cuáles son las instrucciones, qué es lo que vamos a ver que se realiza, ¿no? En esta ocasión, y como ustedes podrán ver en pantalla, pues va explicando de forma pues gráfica, y aunque aquí no se escucha, tiene audio cada uno de los videos, donde nos va diciendo cuáles son los elementos, por ejemplo, en este caso, dónde es que nosotros vamos navegando dentro del ejercicio, y simplemente, bueno, pues hay que poner atención a las dos partes, al audio y al video, y con esto nosotros vamos a tener la idea, la explicación de cómo se realiza la actividad que nosotros estamos tratando de aprender. Entonces le voy a adelantar un poco. Una vez que terminamos el video, pues regresamos. Una parte importante es que ustedes puedan ver que se iluminan de color verde los elementos, ¿no? Que ya el alumno previamente ya pudo estudiar. Para que la lectura se ilumine de color verde, es necesario que dé el scroll completo, es decir, que baje completamente. Si solo entra y sale, no se va a iluminar en verde.
tendría el alumno que ir con el scroll completo hasta la parte inferior. De esa manera, pues el sistema reconocería que ya lo leyó. El video, de igual manera, no lo puede cortar a la mitad y salirse porque no se va a iluminar en verde, sino que tendríamos que esperar a que el alumno culmine con todo el video para que ahora sí pueda iluminarse en verde y se pueda marcar como que ya lo vio, ¿no? El siguiente elemento después de la lectura y el video, pues ya es el ejercicio como tal. Este es el elemento que yo les mencionaba, que es el ejercicio interactivo, ¿no? Aquí el alumno ya tiene que participar, ¿no? Por ejemplo, ahí le dice, haz clic en tal lado, haz clic acá, llena tal campo, escribe tal cosa. Y una vez que ya nos sale la parte de ejercicio finalizado correctamente, entonces nuestra plataforma pues ya lo va a identificar como un ejercicio realizado correctamente, lo va a iluminar en verde y el alumno va a poder saber que ya lo terminó. Todo esto a su vez se va reportando a ustedes como profesores, ¿no? Ya les mencionaré más adelante cómo es que ustedes lo pueden verificar. El último elemento es la práctica. La práctica ya se debe hacer en el entorno real del Office, por eso es que esta parte es descargable, ¿no? Nos da tres opciones de descarga, cualquiera de las tres nos descarga la misma práctica, no hay mayor problema, podemos dar en el botón que sea. Se va a descargar el elemento de la práctica, lo que va a tener que hacer el alumno pues es abrirla, nos va a dar las instrucciones de lo que tenemos que hacer y es exactamente la misma actividad que ya leímos cómo se hace, que ya vimos en el video cómo se realiza, que ya hicimos en el interactivo, o sea, ya tuvimos un acercamiento y ahora llega el momento de ponerlo en práctica, pues en el entorno real ya de la aplicación. Cada uno de los temas, ya sean, por ejemplo, los 100 temas de Excel de 2016 o los 160 temas de Excel 2019, van a estar divididos por sus sesiones, cada uno de los temas, con cada uno pues, de estos elementos. Entonces, esta es la parte donde el alumno pues, realmente debería pasar más tiempo, que es volviéndose competente en cada una de estas actividades. Y bueno, evidentemente, estas actividades están hechas a manera de lo más fácil a lo más complicado, ¿no? O sea, vamos avanzando para que con los conocimientos previos que va obteniendo el alumno pueda ir yéndose un poco hacia lo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, esta es la parte de los materiales de estudio. El siguiente elemento es para ustedes como profesores, ¿no? Que sería, ok, ya que el alumno estudió una sesión completa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer como profesor? Bueno, si ya el alumno, siguiendo nuestra metodología, si ya el alumno terminó todos los temas de la sesión 1 de Excel, lo que habría que hacer, pues, es agendarle una evaluación parcial de la sesión número 1 de Excel para que nosotros, como maestros, comprobemos cómo es que ha avanzado en sus conocimientos, en sus competencias, y el alumno también pues, pueda practicar con ese examen parcial. Lo que vamos a tener que hacer es dirigirnos a la sección de agendar evaluaciones, donde vamos a tener las siguientes opciones. Podemos agendar de forma grupal o individual, según sea nuestra necesidad, porque bueno, a veces alumnos avanzan de forma distinta. Podríamos solo agendarle a un solo alumno o dos o tres o a todo el grupo, ¿no? En este caso, pues seleccionamos la opción grupal. El siguiente elemento va a ser seleccionar el grupo al que queremos nosotros evaluar. Lo siguiente va a ser con qué tipo de evaluación queremos nosotros evaluar al alumno. Un simulador, un examen, un parcial, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues vamos a elegir un parcial y lo siguiente que vamos nosotros a hacer es seleccionar la herramienta. Recordemos que si el alumno solo tiene Excel asignado, no, la única opción que nos va a dar es Excel, ninguna de las otras, ni Word ni PowerPoint. Bueno, pues seleccionamos la herramienta y lo siguiente va a ser seleccionar la o las sesiones que queremos evaluar en el alumno, ¿no? Entonces, si el alumno pues ya acabó, como yo les decía, con la sesión 1, elegimos solamente la sesión 1. Si acabó la 1, 2 y 3, nosotros queremos evaluar de manera trimestral, etcétera, bueno, lo podemos hacer, ¿no? Entonces, nosotros elegimos las sesiones que nos interese que sea evaluado el alumno. Elegimos la sesión y lo siguiente sería, pues, ya elegir el día en el que nosotros queramos que se aplique esta evaluación. ¿Por qué el día? Esto es con la forma de, es una forma de controlarlo.
Es una forma de que nosotros sepamos que el alumno va a hacer las evaluaciones que nosotros queremos que realice, ¿no? En este caso, esta sesión de Excel, por ejemplo, que ya había terminado de estudiar. Lo mismo, el mismo proceso vamos a poder realizar nosotros cuando ya a lo mejor hayamos pasado toda esta parte del estudio de todas las sesiones. Bueno, entonces lo siguiente sería ahora sí seleccionar un simulador para que el alumno practique todos los temas, porque él estudió todas las sesiones con todos los temas. Hacemos el mismo procedimiento eligiendo el simulador. Aquí ya no vamos a elegir los temas, el simulador nos va a dar todos los temas de forma aleatoria, ¿no? Se agenda en un día y listo. El alumno podría entrar a realizar su simulador o su parcial o su examen solo en el día en el que haya sido previamente agendado por su profesor. Si intenta ingresar otro día en su casa, como sea, no va a poderlo decir, tú no tienes, no puedes presentar una evaluación en este día. ¿Por qué? Porque tu profesor no te lo agendó para este día. Entonces, para eso es que nos va a servir precisamente esta agenda. Aquí lo que estamos viendo es un ejemplo de cómo agendar individualmente. Ya vimos que hace un rato elegimos todo un grupo y seleccionamos una herramienta, un día, una sesión, y ya todo el grupo se le agendó, ¿no? Aquí lo que hay que hacer, si lo queremos hacer de manera individual, pues es elegir el grupo, elegir a la persona o las personas a las que les queramos agendar cierta evaluación. Elegimos la evaluación, elegimos la herramienta, todo igual, un día en el que se debe presentar, y damos clic en guardar, ¿no? Con eso, solamente estas personas que elegimos del grupo van a poder presentar ese día, todos los demás del grupo no. Entonces, por eso es que tenemos esta división entre agendado grupal, agendado individual, y eso lo pueden utilizar ustedes como profesores según mejor les convenga. Entonces, ya vimos los elementos de estudio, ¿no? Ya vimos que el alumno tiene todos estos elementos para terminar con a lo mejor la sesión número uno, que incluye ciertos temas de Excel. El siguiente paso es, con nosotros como profesores, agendarles una evaluación parcial de Excel de la sesión uno que ya terminó el alumno, y con eso nosotros vamos a ver cómo ha ido avanzando según el resultado que nos dé ese parcial, y el mismo alumno le va a servir para estudiar todos los temas de, o practicar o repasar todos los temas de esa herramienta. Ahora, ¿cuál es? Todo esto, como ustedes lo han visto, está en web, en una plataforma web. Los únicos elementos que son ejecutables en nuestro equipo, es decir, que hay que descargar y ejecutar, no instalar. Nunca instalamos nada con las aplicaciones de Valuasi, simplemente descargamos y ejecutamos. Lo único que se ejecuta de forma local en nuestros equipos son las evaluaciones, es decir, los parciales, los simuladores o los exámenes de certificación. Los únicos elementos que se deben de descargar y ejecutar de forma local. Lo que vamos a hacer es ir al menú que se llama base de conocimientos y descargar lo que necesitemos. Nosotros como profesores vamos a tener acceso al ejecutable de los parciales, ¿no? De las evaluaciones parciales, al ejecutable de de la parte de los simuladores de examen y como tal ya de los exámenes de certificación. ¿Sale? Todas las veces que nosotros queramos descargar algo de Valuasi nos va a dar tres opciones, pero nos va a descargar el mismo archivo, no hay mayor problema. Basta con decirles que ustedes como profesores lo más sencillo que podrían hacer es descargar una sola vez el parcial de Excel, por ejemplo, una sola vez el simulador de Excel y una sola vez el examen de Excel. ¿Por qué una sola vez? Porque ustedes lo más simple y sencillo que pueden hacer, pues, es guardar esos archivos en algún dispositivo y en los laboratorios de cómputo irlos dejando en una carpeta, ¿no? La carpeta de parcial de Excel, la carpeta de simulador de Excel, la carpeta de examen de certificación de Excel. Y según lo que tenga agendado el alumno ese día, va a llegar el alumno que sea, Juan, Pedro, Luis, el que sea, va a ejecutar su evaluación
y con su usuario y contraseña la evaluación va a saber quién es ese alumno, qué evaluación tiene programada para ese día y qué es lo que se le debe presentar, ¿no? Cada vez que nosotros descarguemos alguno de estos elementos de evaluación, nos va a dar estos requisitos. Es muy importante leerlos para saber qué requisitos necesitamos nosotros tener para poder ejecutar correctamente nuestra evaluación. Siempre, siempre, siempre nuestra evaluación va a ser el ejecutable que tenemos como punto EXE. Siempre ese va a ser el ejecutable de la evaluación. Siempre nos va a indicar parcial Excel, simulador Excel, examen Excel, ¿no? Entonces, como yo les decía, es muy simple descargarlo una sola vez. Una sola vez basta que lo descarguen. Lo dejen en carpetas en cada uno de los equipos del centro de cómputo. Y con eso, el alumno llega, ejecuta, con su usuario y contraseña, la evaluación va a saber qué alumno es, qué tiene agendado para ese día o qué no tiene agendado para ese día, qué preguntas se le deben de presentar, y va a mandar los resultados a la plataforma para que ustedes lo puedan consultar como profesores, y el mismo alumno también lo puede ir consultando como alumno y puede ir viendo su historia, ¿no? Entonces, lo voy haciendo por partes, recapitulando. Ya el alumno estudió una sesión de Excel, por ejemplo, todos los temas dentro de una sesión de Excel ya la estudió. Nosotros como profesores le agendamos nuestro parcial de Excel de la sesión número 1. Ya tenemos el ejecutable del parcial en el equipo de cómputo del laboratorio. Entonces, el alumno va a llegar el día que se le haya presentado, se va a loguear y va a poder presentar su examen sin mayor problema. Ahora, ¿cómo se ejecuta, ¿no? ¿Cómo ejecutamos correctamente el simulador de examen? Porque, bueno, hasta acá ya lo dijimos pues de forma teórica. Lo primero que tenemos que hacer para ejecutar un simulador, un parcial o un examen, es verificar las condiciones del equipo, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es verificar primeramente que estemos en una sesión de administrador. Es muy importante. Verificar, en pantalla estamos viendo cómo es muy fácil verificar la parte de la sesión de administrador para quien no lo tenga muy claro. Nosotros con esto podemos verificar con este procedimiento que estamos en una sesión de administrador, y ese sería pues el primer elemento para darnos cuenta de que estamos con el primer paso, ok. El segundo elemento es desactivar el control de cuentas de usuario. Lo que vamos a hacer es ir a la barra de búsqueda, escribir UAC, ingresar a cambiar configuración de control de cuentas de usuario, y lo que vamos a hacer, nos va a salir una barrita, lo que vamos a hacer es bajarla hasta el mínimo, ¿no? Esta es la barrita que yo les comentaba, y lo que hay que hacer es deslizar el control a no notificar, ¿no? Si bien, bueno, pues nuestros elementos no son maliciosos, siempre los sistemas pudieran identificarlo como tal porque son ejecutables, ¿no? Entonces, por eso es importante realizar este tipo de procedimientos para evitar cualquier problema a la hora de ejecutar. Simplemente deslizamos, damos clic en aceptar y listo. Tendríamos el segundo elemento de forma correcta. Ahora, el tercero ya es ejecutarlo como administrador. Ya tenemos nuestro punto EXE de simulador, por ejemplo, en la carpeta, ¿no? Como yo les comentaba. Vamos a dar clic derecho y vamos a darle ejecutar como administrador. Esta es la mejor forma de iniciar. Si le dan doble clic izquierdo, también se puede iniciar. Pero siempre la recomendación es clic derecho, iniciar como administrador. Siempre es la mejor práctica. Entonces, lo único que vamos a hacer ahora, esta ya es la pantalla de inicio de una de las pruebas, ya sea de parcial, de simulador o de examen. Eso quiere decir que nuestro ejecutable está preparando lo necesario. Nos va a mostrar, bueno, pues que tenemos que aceptar los términos y condiciones de inicio. Nos va a pedir nuestro usuario y contraseña. Nosotros vamos a dar clic en usuario y contraseña. Nos va a dar la parte de simulador. Vamos a ingresar usuario y contraseña. Vamos a elegir el simulador. Y vamos a dar clic en iniciar. Nos va a dar ahora, pues ya como tal,
la parte de cómo se maneja el ejecutable, es decir, cuáles son los botones, cuáles son los mandos, para que pues, el alumno o el usuario que va a presentar conozca perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada una de las partes, ¿no? Si ya quiere evaluar algo, si quisiera reiniciar el ejercicio, etcétera, así es como lo tiene el que realiza, ¿no? Entonces, vamos a seguir recapitulándolo. El alumno estudió su sesión con todos sus temas número uno de Excel. Nosotros como profesores le agendamos un parcial de Excel de la sesión número uno. Dejamos las condiciones listas en el laboratorio para que el alumno pueda llegar, ejecutar el parcial, clic derecho, aceptar como administrador, ingresar su usuario y su contraseña, y si es el día que se le agendó su prueba parcial de la sesión número de Excel, lo va a dejar ingresar, y ahora sí va a poder él responder todos y cada uno de los ejercicios que se le vayan presentando en esta parte de la sesión número uno de Excel. Al acabar, se van a mandar las calificaciones a la plataforma y ustedes van a tener una serie de reportes que les va a servir para ir verificando pues los avances que van teniendo con sus alumnos. Regresamos a la plataforma web, del lado izquierdo tenemos nuestro menú principal y tenemos diferentes tipos de reportes. El reporte global, el reporte de avances de materiales, el reporte de sesiones virtuales, el reporte de sesiones de parciales, el reporte de resultados de simulador. El reporte global, toda vez que nosotros descarguemos un reporte, esto es muy importante, se va a descargar siempre en un Excel, lo cual facilita mucho la forma en la que ustedes pueden pues manejar la información, ¿no? El reporte global, que es el que se acaba de descargar, y como lo pueden ver en la descripción, nos muestra las calificaciones de todos los usuarios y la fecha en que fue realizada la evaluación. Con esto nos referimos a los exámenes de certificación. Es decir, el reporte global ya nos va a dar los resultados de certificación de nuestros alumnos a detalle. ¿Qué día lo hicieron? ¿Cuál fue la calificación que sacaron? Incluso si fuera la primera o la segunda oportunidad, nos lo va a indicar, ¿no? Eso es el reporte global. El siguiente elemento que vamos a tener es el reporte de materiales de estudio. Lo mismo, ir a reportes, ir a materiales de estudio, seleccionar todos los grupos o algún grupo en específico según necesitemos. Podemos elegir un grupo en especial, entonces elegimos el grupo, como nosotros lo tengamos registrado en la plataforma, él o los grupos, evidentemente. Vamos a dar clic en descargar y de la misma manera nos va a descargar un reporte en Excel con el detalle completo de cómo han avanzado nuestros alumnos en sus materiales de estudio. Nosotros, por medio de los filtros, podíamos buscar algún alumno en específico, o si hubiéramos descargado todos los grupos, algún grupo en específico. Y lo que nosotros vamos a ver es, ok, la sesión número uno, ¿no? Se llama familiarizarse con Word y tareas iniciales. Y luego vamos a ver que el alumno tiene 10 temas en esa sesión número uno. Y lo que vamos nosotros a poder ver, aquí lo que estamos viendo es una demostración de cómo filtrar a lo mejor un alumno, ¿no? Que nos interesa revisar sus avances, porque a lo mejor en el parcial no salió muy bien y nosotros queremos verificar que realmente haya estudiado, ¿no? Entonces podemos ver que en la sesión número uno, en todos los temas, pues nos va a decir, ¿ya vio la lectura? Sí. ¿Vio todo el video completo? Sí. ¿Hizo su ejercicio interactivo? Sí. ¿Tiene su práctica realizada? Sí. Bueno, pues su porcentaje de avance en ese tema, que se llama a lo mejor dividir la ventana, es del 100%. Entonces, nosotros de esta manera, el alumno lo va a tener visualmente en su plataforma en verde, como lo vimos anteriormente, iluminado en verde, cada uno de los elementos del tema, pero nosotros como profesores vamos a poder ver acá en este reporte que definitivamente sí leyó, sí vio el video, sí realizó el interactivo, sí realizó la práctica, y su avance en ese tema debería ser del 100%, por lo tanto, debería haber realizado correctamente el ejercicio de ese tema en la sesión número uno del parcial, ¿no? Entonces, este reporte pues, nos brinda muchísima información muy específica de cada uno de nuestros alumnos para ir avanzando pues, en esta metodología,
¿no? En esta metodología de estudio que yo les comentaba. Bueno, vamos a avanzar al siguiente reporte que nos interesa. El reporte de parciales, ¿no? El reporte de parciales de igual manera. Está en reportes, elegimos avance de parciales, elegimos el grupo del que queremos nosotros saber cómo han avanzado los parciales. Previamente recuerden que nosotros tenemos que agendar los parciales. Entonces nos va a decir, ok, del grupo tal, de todas las sesiones que tú has agendado para que ellos practiquen o para que ellos realicen estas sesiones, pues dime cuál quieres, la del día 14 de agosto, la del día 17 de agosto, etc. Entonces nosotros podemos elegir él o las sesiones de las que queremos esa información, damos clic en descargar y de la misma forma nos va a dar un Excel con la información detallada de cómo le fue al alumno de, o a los alumnos dentro de ese grupo. Nos va a decir cuál es el nombre del alumno, cuál es la fecha y hora en la que realizó ese parcial, cuántas respuestas tuvo correctas, cuántas tuvo incorrectas, y de cada uno de los temas, que son los mismos temas de estudio, nos va a decir cuál tuvo correcto y cuál tuvo incorrecto, ¿no? Por lo tanto, los que tengan correctos debería regresarlo a reforzar a ese tema de estudio dentro de los materiales de estudio. El siguiente elemento es el resultado de simuladores. Este pues ya nos va a servir cuando estemos en la etapa final de la metodología, donde los alumnos ya estén practicando con sus simuladores de cara a su examen de certificación, y de la misma manera que con los parciales, ok, vamos a elegir un grupo o todos los grupos y vamos a dar clic en descargar. De tal manera que ya como es un simulador, recordemos que la intención del simulador es practicar de cara al examen, nos va a servir a nosotros como profesores para saber, ok, cómo ha ido el alumno evolucionando en sus calificaciones de ya los simuladores de examen, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a poder ir observando cuál es la calificación más reciente que ha tenido el alumno. Recordemos que lo pueden realizar muchas veces, según ustedes como profesores se las asignen a los alumnos. Y bueno, pues esta es la evolución que van teniendo en sus calificaciones. Y les va a servir a ustedes para identificar, ok, ya tengo alumnos arriba a lo mejor de 700 puntos, ¿no? 700 es la calificación mínima probatoria de los exámenes. Por lo tanto, se toma la misma medida dentro de los simuladores de examen. Mi recomendación, como experto de 10 años desarrollando estos temas, es que para que un alumno presente su examen de certificación, debería al menos obtener más de 800 puntos en su simulador. De esa manera aseguramos que el alumno pueda aprobar su examen de certificación. Entonces, eso es una recomendación, obviamente no es regla. O sea, el alumno puede haber sacado 700 puntos en su simulador y va a poder presentar su examen si ustedes como profesores lo deciden. Siempre está en sus manos decidir qué evaluaciones realiza o qué evaluaciones no realiza uno de nuestros alumnos. Pero mi recomendación es que si un alumno ya tiene más de 800 puntos en su simulador de examen, pueda pasar a presentar su examen de certificación ahora sí. Con esto vamos a asegurar pues el éxito y la experiencia del alumno en su examen de certificación, porque muchas veces, si no seguimos todo este tramo que yo les comentaba, de que el alumno estudie su sesión número uno de Excel, haga su parcial número uno de Excel hasta que, bueno, pues lo pudiera repetir varias veces hasta que saque una calificación perfecta, haga su simulador, lo pudiera repetir muchas veces hasta que saque una calificación alta, y ahora sí su examen. Si no seguimos este camino, podrá haber algunos prodigios que aprueben sin mayor problema, ¿no? Pero para la mayoría de los usuarios es necesario seguir el caminito, seguir la metodología para lograr que esta experiencia pues sea exitosa. Al final su examen de certificación no sea o no le cause un miedo innecesario al alumno, que pasa muchas veces que ya llega el día del examen y pues como a todos nos pasó en algún momento y nos sigue pasando cuando tenemos que presentar una prueba o un examen ya real, pues nos ponemos nerviosos, ¿no? Entonces, seguir la metodología nos va llevando de la mano para que el alumno logre su objetivo, que es certificarse. Y recordar que certificarse no significa otra cosa más que representar que
sabemos manejar la herramienta y que somos competentes en la herramienta, que al final ese es el trasfondo de todo, ¿no? Que seamos competentes en la herramienta, que sepamos manejarla, porque eso nos va a abrir muchas puertas y eso nos va a permitir hacer nuestra vida tecnológica, al menos en lo que tiene que ver con estas herramientas y con las que se entrelazan estas herramientas, mucho más fácil y sencilla, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte que yo quería platicarles sobre nuestra plataforma que hemos generado siempre apegados a las metodologías y a los procesos de Microsoft, pues, por ser un socio de negocios de Microsoft. Sepan ustedes que esto lo hacemos con mucho cuidado, lo hacemos con los estándares de calidad más altos para que todos los aspirantes a la certificación logren una experiencia pues óptima, para que todos los aspirantes a la certificación se vuelvan realmente competentes en cada una de estas herramientas. Y pues no me queda más a mí que preguntarles a ustedes si es que hay alguna duda. Me parece que en el chat ustedes pudieron ir poniendo algunas de las dudas que yo voy a tratar de resolver. Déjenme ver el chat. Me preguntaban si el simulador es sobre todos los temas o es por cada sesión. El simulador ya contiene todos los temas, ya contiene la misma metodología que encontraríamos en un examen de certificación, y la idea es que el alumno sepa cómo se evalúa en el examen, cuál es la metodología de evaluación en el examen, y pueda practicar tantas veces sea necesaria con ese simulador. Esa es la intención del simulador. Para cada una de las unidades o sesiones que contienen un número de temas, se encuentran disponibles las evaluaciones parciales, y esas son las que podríamos utilizar para cada una de las sesiones. Tenemos otra pregunta que nos dice que si recibirán un certificado por cada herramienta a los alumnos. Es correcto. Cada uno de nuestros procesos son por herramienta, Word, Excel o PowerPoint, y el alumno recibe el certificado, o bueno, la constancia, recordemos que son dos documentos, la constancia de UID de Evaluación como Microsoft Partner y la constancia del conocer, hablada por la Secretaría de Educación Pública, Microsoft y Eduit. Va a recibir esos dos documentos por cada una de las herramientas que el alumno logre certificar, ¿vale? Entonces, al final, si certificaran las tres herramientas, pues estarían recibiendo seis documentos al final, ¿no? Tres constancias, tres certificados. Nos preguntan en qué sección se descarga la constancia y cómo solicitar el certificado del alumno. Muy bien. La constancia, una vez que el alumno aprueba, va a tener del lado izquierdo, como íbamos viendo en la explicación anterior, tenemos menús, ¿no? Y en esos menús, cuando el alumno ya logra certificarse, va a aparecer uno que se llama descargar constancia. El alumno va a tener 30 días hábiles para poder descargar esa constancia, y el mismo profesor va a poder también descargar las constancias de sus alumnos. Sería importante que las descargara mes con mes, porque también tiene los mismos 30 días hábiles, ¿no? Y ya la parte del certificado del alumno, nosotros lo gestionamos ante el CONOCER, que es el organismo oficial, y lo entregamos a ustedes por medio de un mail, ¿no? Porque también es un documento digital. Entonces, esta sería la forma de obtener pues cada uno de estos dos documentos. La constancia que se genera de inmediato al certificarse, y el certificado de competencias del CONOCER, que tarda aproximadamente 30 días, y ese ya se entrega por medio de un DREF al responsable del colegio o del grupo. Se puede descargar y se puede entregar a los alumnos. Dice otra pregunta, si en el diploma y certificado no aparece el logotipo de la escuela. Aquí, bueno, es un tema de que es un documento oficial. En este caso, pues el documento, al ser oficial y al ser pues realmente emitido por la Secretaría de Educación Pública a través del CONOCER, pues tienen ya estipulado un formato, y por eso es que no se agrega otro elemento ahí visual de marca, ¿no? Esa es la situación por la que no aparecen logotipos de las escuelas, o sea, un documento oficial.
Pero bueno, pues como ustedes pudieron ver, aparece por convenio el logotipo de Microsoft, que le da el sustento pues, a la herramienta que se certificó. El de DUID aparece porque somos la entidad certificadora. Y bueno, pues ya la parte de los logotipos oficiales de la Secretaría de Educación Pública y el CONOCER, ¿no? Entonces, esos son los elementos que aparecen dentro, pues ya de los certificados. Esa es la última pregunta que tenemos en el chat. Y bueno, pues quisiera yo preguntarles, a ver si es que tienen por ahí ustedes alguna otra duda, la puedan escribir por el chat, con muchísimo gusto, yo se las voy a resolver. Y si no, bueno, pues si no tenemos alguna otra duda, pues yo les agradezco muchísimo su atención el día de hoy. Les recuerdo que mi nombre es José Luis Camacho, soy el gerente comercial de Grupo DUIT. Y bueno, pues no queda más que estar a sus órdenes y esperemos que ustedes puedan implementar este programa en sus colegios, que de verdad me parece muy importante, es muy, muy importante que los alumnos puedan tener estas habilidades y estas competencias. Y qué mejor que les demos la oportunidad de que sea en el colegio, ¿no? Comentarles que cuando nosotros les liberamos también la parte de su cuenta como profesores de acceso a evaluación, ustedes tienen acceso a los materiales de estudio y a las pruebas, porque para nosotros es muy importante que ustedes, que son el intermediario del conocimiento, pues también estén muy bien preparados y conociendo muy bien la herramienta, ¿no? Entonces, sepan que lo tienen por ahí, lo pueden ustedes contactar ahí a sus distribuidores de Educar y pues con todo gusto se van a ir dando esas cuentas, ¿no? Entonces, bueno, pues si no tenemos más dudas, aquí, bueno, me hacen una pregunta. Me dicen que en base a la experiencia que tuvo alguno de nuestros participantes, no, a veces no les queda muy clara la pregunta y si hay forma de saber exactamente qué solicita la instrucción. Bueno, aquí es muy importante la parte de la lectura que tenemos, porque es precisamente ahí donde a veces resulta la ambigüedad de lo que se nos solicita. A veces podemos confundir algo con otra cosa que nosotros creemos que es, ¿no? O sea, yo sé que suena un poco complicado, pero lo que sí vamos a tener, que no teníamos anteriormente, y se los quiero yo adelantar, porque ya está listo, es que las evaluaciones parciales, nos van a dar un análisis de en qué nos equivocamos o qué hicimos mal. Entonces, si sabemos qué es lo que hicimos mal, pues seguramente será más fácil acabar por entender la instrucción, ¿no? Entonces, sepan que se tiene ya ese elemento a partir del siguiente ciclo escolar en las pruebas parciales, lo cual sin duda es un elemento que va a aportar mucho para poder entender realmente lo que se nos está solicitando. Tenemos otra pregunta que nos dice, la placa que recibe el colegio como centro certificador, ¿se entrega desde que se hace convenio con el colegio o se debe gestionar con EDUIT o cómo se recibe la placa? Ah, perfecto, mira, muy, muy buena pregunta. Cuando se hace ya la parte de la solicitud del programa para el colegio, se llenan ciertos datos en unos formatos y ahí mismo es donde se selecciona la casilla de que el colegio requiere la placa y lo que nosotros hacemos pues es generarla y mandarla al colegio, ¿no? Entonces ustedes la estarían recibiendo pues por paquetería y pues pudieran colocarla, pero desde el momento en el que se hace el pedido, en caso de que el colegio la necesite, se genera. Y con los datos que ya tenemos del colegio, de contacto, de dirección, etcétera, nosotros le estaríamos enviando, ¿no? Entonces, pues bueno, estas son las situaciones nuevas que también tenemos por ahí, que me da mucho gusto comentárselas, que pues serán muy importantes para el proceso.
Créanme que pues nos hemos nosotros esmerado mucho en la parte de ir mejorando mucho también pues, esta experiencia para todos ustedes. Hay otra pregunta que dice que si los certificados son digitales, sí, los certificados son digitales. Se descarga la constancia digitalmente y el certificado conocer también se entrega de manera digital. Hay otra pregunta importante, ¿el simulador es por fecha? ¿Se puede repetir en la misma fecha varias veces el simulador? La respuesta es que sí. O sea, ustedes pueden agendar un simulador o un parcial en un día y ese mismo día se puede realizar varias veces esa prueba, el simulador o el examen. Se puede realizar varias veces durante ese día o los días que ustedes así hayan decidido. Así es como se pudieran estar aplicando. Entonces, miren, pues me da mucho gusto que hayan tenido pues muchas dudas. Eso significa que logré pues obtener de muy buena parte de su atención. Y bueno, pues se las agradezco mucho. Yo, como siempre, pues quedo a sus órdenes. Recuerdo, mi nombre es José Luis Camacho, gerente comercial de Grupo Eduit. Y será un gusto para mí y para todo nuestro equipo en Eduit, pues, contar con ustedes en estos procesos de generación de competencia en nuestros alumnos y de las evaluaciones de los alumnos. Entonces, les agradezco mucho nuevamente. Un saludo a la distancia y muchas gracias.